Todo el mundo habla de galletas o bizcochos. El hecho es que todos amamos las Oreos. ¿Ya pensaste en hacer un helado de Oreo? Y mejor todavía, con alcohol. No tienes cómo resistirte. Vamos a tomar dos paquetes de Oreo, una lata de leche condensada y ahora la leche de nieve en polvo para darle esa combinación perfecta. Tengo en la heladera leche líquida y para este postre utilizaré vodka Smirnoff, que al ser neutro va a sobresalir el sabor de las Oreos en nuestra paleta de helado. Tomamos un macerador para ir triturando las Oreos dentro del mismo paquete. Los trituramos bien hasta que queden solo pedacitos de galleta y una vez terminado recortamos la parte del medio del paquete de esta forma. Luego divido y distribuyo bien las cantidades. Luego de esto, lo colocamos en un soporte de plástico para paletas de helado, pero si no lo tuvieras, podrías colocarlo en cualquier contenedor de plástico. Encastramos los palitos de madera bien adentro de estos y los reservamos. Ahora vamos a realizar la mezcla del helado. Toma esta jarra medidora con un poco menos de 200 ml de leche, le agregamos 2 cucharadas de leche en polvo y una dosis de leche condensada que serían aproximadamente 50 ml. Luego vamos por el vodka para darle esa equilibrada que todos queremos y le agregamos una dosis y media. Una vez batido, los vamos a ir agregando en nuestros envases de Oreo, completando así las 4 paletas. Nos alcanzó para la cantidad justa, así que nos quedó perfecto. Ahora solo nos queda guardarlas en nuestro refrigerador y esperar a que se congelen. Vamos a ver cómo quedaron. Y acá están nuestras paletas de Oreo. ¡Mmm! ¡Mi Dios! ¡Cómo quedó de delicioso! Realmente es la perfección en forma de helado. Quedó maravilloso, sabroso y fácil de hacer. Lo amé. Hagan esta delicia y etiqueten Drinkeros AL con el nombre de nuestro helado, paleta de Oreo, que las fotos más bonitas las subimos a nuestras historias. Volvámonos, Drinkeros. Beber con moderación.